Muy buenas tardes, amigos televidentes. Este es su espacio de Frente a la Verdad, como cada domingo, el toque de queda para las informaciones más importantes en el ámbito nacional e internacional. Esta semana que está ocurrido hace una semana sumamente lluviosa y calurosa a la vez, debido a el polvo del Sahara y también las lluvias. Hay una vaguada estacionaria en la República Dominicana, o sea que seguirán las lluvias esporádicas a nivel de todo el país, y también se mantendrá el calor porque el polvo del Sahara va a estar a partir del miércoles, va a incidir aquí en la zona del país de la República Dominicana. Esa es la noticia del clima según la ONAMET. Señores, mire, por otra parte, rápidamente, quiero una noticia muy lamentable. Lo que estoy viendo aquí es que mataron al chofer de Iván Ruiz. El chofer de Iván Ruiz, que venía aquí, el chofer de Iván Ruiz lo matan. Chofer del comunicador Iván Ruiz fue muerto. Parece que por atraco. Chofer del comunicador Iván Ruiz. Muy lamentable la situación que estamos viviendo en cuanto a la violencia se refiere. Déjame ver, mata al chofer de, y vamos a ver. Es una noticia que está en desarrollo. Matan chofer del comunicador Iván Ruiz y a su esposa. Oye, el chofer del comunicador Iván Ruiz, pongo una foto ahí rápidamente, Reinaldo. El chofer del comunicador Iván Ruiz fue y su esposa fueron ultimados durante una presunta discusión. Hecho ocurrido este domingo, hoy, eso fue hoy, en la comunidad de Los Minas, de la mina en Miche, provincia del Ceibo. Ay, Dios mío, la víctima fue identificada. Una foto de Iván Ruiz, por favor. La víctima fue identificada como Jorge Cruz Custodio, de 37 años, quien es teniente de la policía, y su esposa Wendy, casado. La información la confirmó el Listín Diario. El propio comunicador, en el espacio del show Mediodía, aseguró que la tragedia lo tiene destruido. Dijo que el caso ya está en manos de la policía. Matan chofer del comunicador Iván Ruiz y su esposa. Muy lamentable esta situación. Dios lo libre. Miren, cambiando de tema radicalmente, nosotros vamos a entrar aquí al drama que estamos viviendo con relación al COVID. Veamos. Con relación a los 34 casos tenemos ya de COVID, y hay durante 24 horas 9 muertos, según lo que dice las informaciones de salud. Pero el señor Chupani, Rosa Chupani, ha dado unas declaraciones muy críticas. Chupani dice que cuando actualicen la cifra de muertos del COVID, nos vamos a sorprender todos. Eso es lo que dice Chupani, que fue director de SENASA en el gobierno pasado. Él dice que cuando se diga la verdad, oiga bien, la verdad, esto va a temblar. Vinieron más de 1 millón y pico,
un millón y medio de vacunas de China vinieron en el día de antes de ayer, en esta semana. Ahí está de la Sinovac. Suman ya 7.5 millones de las vacunas importadas de China. O sea que el gigante asiático ha contribuido bastante a resolver el problema que nos causa mucho dolor a la República Dominicana. Vamos a oír lo que dice la vicepresidenta. Adelante, señor director. Pueblo dominicano, a que a partir de mañana asistan de manera masiva a aplicarse su primera dosis o su segunda dosis. Bien, ahí está. Ustedes vieron a la vicepresidenta recibiendo 1.500.000 vacunas Sinovac desde China. Ya suman 7 y pico de millones y se han vacunado alrededor de 6.5 millones de personas ya están vacunadas. Hoy hay un gran operativo en el sur profundo, en el sur lejano y en el sur cerca también. Desde Jaina hasta Barahona, Elías Piña, hasta el gobierno entero está vacunando para allá. Una jornada de vacunación, eso es importante porque eso es lo que se necesita. La preocupación para que cambie esta situación. Miren, por otra parte, una noticia lamentable también, y es que naufragó una embarcación que llevaba alrededor de 20 personas en la zona de Samaná, en la playa francés. Eso ocurrió durante esta semana y la Armada recuperó varias personas. Ahí vamos a ver el video. Donde muchas personas, donde se veían las personas que estaban siendo rescatadas por la Marina de Guerra y el G2 de allá de Samaná. O sea que es muy lamentable. Se dirigían hacia Puerto Rico y ya imagínense ustedes, se rescataron casi 6 personas de 20 y pico de personas que estaban siendo buscadas por la Armada de la República Dominicana. Miren, por otra parte, la Dirección de Control de Drogas incautó conjuntamente con una embarcación francesa 488 kilos de cocaína en la región sur del país. Ahí están las imágenes y ahí están también las personas que fueron apresada, ahí están las personas que fueron apresadas de la ocupación de 488 kilos de cocaína que incautó conjuntamente con la Armada Francesa, la Dirección de Control de Drogas. Fue una operación conjunta que ellos hicieron. Bien. Por otra parte, quiero informarles sobre el caso de la lotería. Ustedes supieron lo que pasó durante esta semana. Le dieron un año de medida de coerción al ex administrador de la lotería. El ciego, la persona que no vidente, le dieron medida de coerción en su casa. O sea que prisión domiciliaria conjuntamente con la locutora, que dice que está, ahí está el persona no vidente, ahí están las personas que estaban involucradas, hay más, pero no se han podido encontrar, que desfalcaron por alrededor de más de 500 millones de pesos. Vamos a ver lo que dice Nuria Piedra. Adelante, señor director. Vine por justicia y me convirtieron en jefe de una banda. No hay dudas de que faltan. Fue lo que pasó durante ayer. Nuria Piedra hizo un reportaje excelente. Vaya pues nuestras felicitaciones a nuestra querida amiga Nuria Piedra, donde mira, ese muchacho ustedes ven ahí, en el gobierno de Hipólito Mejía estuvo trabajando en el Ministerio de la Juventud y el primer cancelado del gobierno de ese Ministerio de la Juventud fue él, oigan bien, por malversación. Y después se oyó que él se había rapado la cabeza diciendo que tenía cáncer. Y es una cosa que con eso no se juega, embonao. Y él dice que trató de suicidarse.
Ahí está la foto donde él dice que él trató de suicidarse y que por su familia no lo hizo. ¿Eh? Sin embargo, a él le cogieron en su casa muchas evidencias, en su computadora, bolos negros y muchísima vaina. O sea, que usted es culpable, usted es un bandido, un charlatán. Y eso llora ante la presencia de Dios. Mírenlo ahí. Dice, trató de suicidarse, pero desistió. Eso es una... eso no se dice. Cuando usted va a matar, usted se mata. Usted no dice nada, ¿verdad que no? O sea que... muy lamentable esa situación de este señor, donde verdaderamente ha sido una preocupación del pueblo dominicano, la gente que usaban la Lotería Nacional, pero nada, ustedes saben que en la Villa del Señor siempre hay gente mala. La locutora, póngame la foto de la locutora, por favor, señor director, dice que está arrepentida. Esa la engañaron engañada. Le dijeron que le iban a dar 2 millones de pesos y le dieron 21 mil pesos. ¿Usted cree que es posible? 21 mil pesos le dieron. La pobre. Le engañaron sutilmente. Y ella fue la que dio la vaina. Mírala ahí a ella. Ella dice ahí que fue Valentina Rosario. Estoy muy arrepentida y preocupada. Ella tiene una niña, creo que es madre soltera, pero las cosas son así del demonio. Imagínense ustedes. Miren, siguiendo y cambiando de tema rápidamente, quiero informarle de que la sindicatura de Santo Domingo Este tiene un desastre. El síndico, el cantautor Manuel Jiménez, tiene un desastre ahí en Santo Domingo Este, con eso de la recogida de basura. Es una porquería. Yo creía que ese síndico era más serio, pero él no tiene el control suficiente de esa alcaldía. Y a propósito, él ha aumentado su empleomanía. Imagínense usted, pero no se ha hecho nada. La nómina se ha aumentado altísima, más de 200 personas ya tiene aumentada la nómina de este señor. Y aparte de eso, está acusando, para tapar eso, al ex síndico, el Cañero. Él está acusando al ex síndico, el Cañero, de malversación de fondos de la administración pasada del Cañero. Usted sabe que esos ayuntamientos ahí hubieron muchísimos problemas porque el Cañero ahí estaba metido. Que dicen a propósito que el Cañero tiene cáncer. Tiene cáncer el Cañero. Y es una situación muy delicada que tienen esta gente cuando salen de las instituciones. O sea que, bueno, dicen que tiene cáncer el Cañero, pero él lo acusa, pero la gente dice que es para tapar la situación que se está viviendo ahí. Miren cómo está eso. Miren cómo está Santo Domingo Este. Una porquería. Es algo muy lamentable esa situación que se está viviendo en Santo Domingo Este. Miren, yo quiero decir lo que Paré Pérez, que era director del DNI, se manifestó y dijo que había gente que se hacían pasar y que se confundían. Paré Pérez revela, mafiosos se visten de empresarios para burlar la inteligencia y llegar hacia donde está el presidente. O sea, hay muchos tigres que dicen ser, que son empresarios y que son... Y ahí con eso le dan dos o tres pesitos a diferentes tipos de la seguridad que están ahí al lado del presidente y engañan y llegan hasta donde el presidente. Y eso provoca muchísimas situaciones que pueden afectar al presidente de la República. Eso lo dijo el ex director del DNI, Silfrido Pared Pérez. Miren, por otra parte, la situación en que está viviendo el pueblo haitiano, hay que prestarle atención.
Quiero ver un video corto, por favor, miren esa situación en Haití. Es muy lamentable lo que está pasando. El gobierno tiene que prestarle mucha atención a la situación haitiana porque son casos que nos afectan a nosotros en ese sentido. O sea que hay que tener mucha preocupación. Miren, yo quise compartir con ustedes dos videitos cortos, pero que no tienen palabras cómo describir lo que es cuando tú quieres superarte. Y como hay mucha gente que están pidiendo la calle, que viven pidiéndole a la gente, que aquí el dominicano es el que más pide, los dominicanos son los que más piden, aquí hay un equipo de pididones que viven los pica, que le llaman los pica-pica, y que viven de uno, y que viven pidiéndole. Y yo nunca le he dado un chele a esos pica-pica, gente gordísima y toda la vaina. Sin embargo, impusieron a esa gente a pedir, la vagabundería. Y yo quiero compartir estos dos videos. Primero, el video de un niño que parece que es de Israel o del Medio Oriente, que va y anda manejando. Veamos. صبر خلها ركبك السيارة لا مو كل مرة تساعدني خلها أحاول بروح ركز على عضلاتها غانم ما دام تقدر تركب بروحك هاي ليش تخليني أشيلك؟ أدلع عليك لازم أركب لك لفت في السيارة يرفع الكرسي أسهل لك خسرنا وايد على السيارة ما نبي نخسر زيادة أكون أقدر أتصرف الحمد لله وأنا مي أساعدك؟ لا لا أقدر بروحي وأنا ما أساعدك متأكد؟ لا لا ما عليك أقدر بروحي عين عضلات على الفاضي Para que ustedes vean, señores, lo que es tener fuerza de voluntad y no anda pidiendo en la calle. Eso es lo que se llama muestra de superación, ese niño. No hay palabras como describir. Pero yo quiero ver este video, para que ustedes vean este video, y quise traerlo para compartirlo con ustedes, que se ha hecho viral, creo que fue en Brasil, un video que no tiene, de verdad este niño no tiene palabras. Lo que es dar, lo que es compartir con los demás. Y es un ejemplo de niños que tienen que, ese ejemplo tenemos que captarlo nosotros. Adelante, señor director. Comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand. Terrible ese video, terrible. Vamos a la pausa.
Bien, señores, estamos aquí de nuevo en este espacio. Ustedes vieron ahí, a mí me sale la lágrima cuando vi ese video, que tiene que darnos mucho ejemplo a todos nosotros. Tiene que darnos mucho ejemplo a todos nosotros, realmente, porque estamos viviendo una vida sumamente desastrosa. Bien, el presidente de la República, vamos a hablar del presidente de la República que estuvo... va a hablar a la nación sobre el caso de la situación que estamos viviendo de el aumento de los artículos de primera necesidad. Mañana, lunes, el presidente hablará sobre el aumento de los artículos básicos de primera necesidad, que han aumentado exorbitantemente y que tiene al pueblo en vilo en ese sentido. Vamos a ver a qué hora será la locución del presidente de la República. Vamos a ver, adelante, vamos allá. Denle audio, por favor, aquí. Ahora está 650. Nosotros estábamos comprando la REA a 90 y de 90 subimos a 113. El precio de la REA está vendiendo a unos 35, a unos 40. El precio de vaca lo está vendiendo a 90 pesos. El arroz era el de 125 que se vendía a 2.500 ahora. Hay un meme también de un pan, de una avioneta que se tiró con 200 kilos de harina, de pan. Y eso han hecho memes con el pan también. Usted sabe que el pan ha subido. Supuestamente el gobierno ha hecho esfuerzo para que el pan no suba. Pero el pan está a 7 pesos. Si gano en el 2020, bajaré los precios de los alimentos en un 30%, que convertiré el agro en un negocio rentable. Eso dice el presidente. El presidente estuvo en Ocoa ayer. Vamos a ver el meme, los memes de los panes. Señor director, por favor, ahí está una avioneta que fue incautada por la División de Control de Drogas. Capturan aeronave. Ahí está. Mira el collar del pan ahí. Bien, pero mañana... va a hablar el señor presidente en ese sentido del aumento de todos los artículos de primera necesidad. Vamos a ver qué dice el presidente en ese sentido. El presidente de la República dice que todos los fines de semana él tiene que erogar 300 millones de pesos para que no se aumenten los combustibles. Oigan bien lo que dice el presidente de la República. Miren lo que dice el presidente de la República. El Abinader revela, cada semana el gobierno debe de destinar 300 millones al subsidio del gas, de los combustibles. Eso es un caso muy lamentable, porque esos 300 millones se podrían construir en varias escuelas, se podrían construir otras cosas importantes en ese sentido. El presidente estuvo durante esta semana en La Vega, en la provincia de Espaillat, y también en... vamos a verlo. Adelante, señor director, dele audio, por favor. Son una gran cantidad, requieren una gran cantidad de presupuesto que cuando se analice en relación con el impacto a la población, no tiene los impactos que estas obras que estamos anunciando en el día de hoy y que estuvieron detenidas por años y solicitadas por décadas. Esa es, junto con la transparencia que es innegociable en este gobierno, es el sello que le queremos dar. Gestionar con eficiencia, con transparencia, en los momentos más difíciles, señores, que le ha tocado a cualquier gobernante de los últimos 50 años. El esfuerzo que estamos haciendo en estas condiciones y además cumplir con las promesas y las necesidades que
que tiene el pueblo dominicano y cada una de sus provincias. Bien, señores, ahí ustedes vieron al presidente que estuvo este viernes en la provincia Espaillat y La Vega también, inaugurando y prometiendo un puente que desde 1934 no se había realizado, lo hicieron los norteamericanos. Y un puente que comunica, va a beneficiar a Moca, San Francisco Macorís, La Vega, en fin, toda esa región de la zona del nordeste y del Cibao céntrico, ahí donde se da la yuca, buena, buenísima por ahí. Mire, ayer estuvo el presidente Ocoa, comenzó con buen pie porque estuvo realizando varias actividades importantes con el Ministerio de Medio Ambiente. Posteriormente fue a un centro de vacunación, de ahí fue y chequeó la construcción de la circunvalación de Baní. Vamos a ver, adelante, señor director. Vamos a ver con lo que hizo el presidente ayer en Ocoa. Ahí está una foto del presidente donde sale en Ocoa y posteriormente salen otras fotos con Orlando Jorge Mera. Ahí, ok, esa no es. Recuérdate que teníamos en secuencia. Primero la foto del presidente donde dice Ocoa. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver. Esto es en vivo, señores. Esto es en vivo. Ocoa. Esa es la última, la que usted presentó ahí, las fotos. Esa es la última. Vamos a la de Ocoa. ¿Estamos en Q? ¿Eh? Adelante. Ahora sí. El presidente visita este sábado, o sea, fue ayer, a Ocoa, Rancho Arriba. Estuvo allá. Ahora seguimos con la foto de Orlando Jorge Mera y la semana de él para allá, ya. Ahora sí. Ahí está Lindbergh Cruz, ahí tuvieron una serie de personalidades sembrando árboles. Se ve el presidente sembrando árboles junto a Orlando Jorge Mera. Ahí está Orlando Jorge Mera, mi director de Medio Ambiente. No quiere saber de mí, yo no sé por qué. Imagínense ustedes. Ahí está el ministro de Trabajo, justamente con uno de los militares de la... En fin, ahí está el presidente sembrando un árbol. Eso es muy buen ejemplo. Posteriormente ahí el presidente fue a un centro de vacunación en el sur, donde usted sabe que en el sur se está vacunando, y allí habló y se dirigió a los que se estaban vacunando. Adelante, señor director. ¿Todavía? ¿Eh? Aquí hay problema, parece. Ay. Que ya que ustedes están vacunados, primero que los que se han vacunado en la primera no dejen de venir a la segunda. Y segundo, que todo el que ustedes sepan que no se han vacunado, de su familia, de sus vecinos, tráiganlo a vacunarse. Y díganle que esto no es nada, que esto es como cualquier vacuna. Y además, aquí yo quiero decirle que se han vacunado más mujeres que hombres. Porque las mujeres, porque son más valientes. Así que, señores, yo les pido que nos ayuden. Mientras más rápido se vacuna todo el mundo, más rápido salimos de esto y empezamos entonces a mover la economía, a crear trabajo. Y que la gente... El presidente en la zona sur del país. Usted sabe que la zona sur del país, desde el viernes hasta el día de hoy, está siendo vacunada debido a que ustedes saben que llegó 1.500.000, 500 inyecciones para el COVID-19 de China. El presidente estuvo ahí también supervisando la circunvalación de Baní. Vamos a ver, adelante, señor director. Ahí están los ingenieros conjuntamente explicándole cómo va a funcionar la circunvalación de Baní. Usted sabe que va a haber, ahí está, para que haya menos tránsito y menos tapones en Baní.
Tuvo los ingenieros ahí expresándole cuáles son los acontecimientos que tiene esa circunvalación, que es de vital importancia. Posteriormente va a la circunvalación de Azua y después va la de Azua. ¿Y cuál es la que falta? La de Barahona. ¿Hay otra circunvalación en Barahona? Ok. Una pausa. En este su espacio, De Frente a la Verdad, el programa que ven las personas influyentes como usted. Estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monte Plata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. El desarrollo de la industria nacional y las zonas francas, los miles de nuevos empleos de calidad, el apoyo a los emprendedores y el fortalecimiento de los negocios han devuelto la esperanza a los dominicanos. La sonrisa de nuestra gente es parte del bienestar y la calidad de vida que provee el sector industrial nacional, uno de los principales catalizadores de la recuperación económica. Juntos avanzamos hacia la industrialización. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que otorga el nombre de Autopista Héroes de Junio a la carretera del municipio de Bisonó de Santiago que comunica a Puerto Plata. Aprobó en primera lectura el proyecto de ley de transformación del Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandex para facilitar crédito a sectores productivos y canalizar financiamiento para proyectos de desarrollo. Sancionó en segunda lectura el proyecto que declara la Iglesia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia Patrimonio Cultural, Arquitectónico y Religioso de la Nación y 3 resoluciones solicitando obras. Alfredo Pacheco comunicó el plan masivo de vacunación del gobierno para este fin de semana contra el COVID-19. Dijo que el presidente Luis Abinader desea que los diputados utilicen su liderazgo para el éxito de la inoculación. También trabajó 3 días la comisión especial que estudia el proyecto de ley orgánica que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, del Poder Ejecutivo, la de Medio Ambiente, Hacienda y Administración Pública. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados. Porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando.
Bien, señores, estamos aquí de nuevo en este su espacio de Frente a la Verdad, como cada domingo, el toque de queda para las informaciones más importantes en todos los ámbitos. Señores, quiero felicitar a una persona muy importante y es a mi amigo, el licenciado Gonzalo Castillo, quien en los momentos difíciles es que hay que apoyar a los amigos. Realmente ahí está Gonzalo Castillo, una persona humilde, un gran trabajador que está dedicado a su empresa Lidosa y ha formado esa empresa con mucho sacrificio y la tiene adelante. Vamos a ver el nuevo spot de esa empresa. Adelante, señor director. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia ha estado presente en cada momento. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, para estar junto a ti cuando más nos necesitas. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Lidosa Aviation Group. Bien, señores, ustedes vieron en la empresa del licenciado Gonzalo Castillo, quien ha sido un hombre serio y gran trabajador. Vayan pues nuestras felicitaciones a esa gran empresa y a ese gran gerente como lo es Gonzalo Castillo. Miren, por otra parte, quiero referirme al caso de Miki López y su esposa. Yo dije la semana pasada que parece que habló este señor, está hablando, Miguel Gutiérrez, el diputado que está preso en Miami, y ahora como que se está apretando la situación de Miki López en ese sentido. Es un caso muy lamentable. Han habido muchos diputados que han hablado con relación a ese caso, en ese sentido. O sea que vamos a ver lo que decían algunos. Hay muchos diputados que han hablado muchas cosas, pero Nuria Piera ayer hizo un gran reportaje y ella, tenemos algo de ella. Vamos a ver, adelante, señor Lidosa. De la marca Eurocopter modelo S1300B4 de color negro, en el cual se le ha visto varias veces a Miki López, y registrados como propiedad de la empresa agropecuaria Gloria Ibet, la cual no registra ninguna actividad social desde el 2018, así como otros vehículos y objetos de alto valor decomisados durante el allanamiento a la suntuosa residencia donde viven, como decenas de llaves de vehículos Ferrari, Porsche, MC Lauren, Chevrolet, Tahoe, Mercedes-Benz, Jeep Ranger, Range Rover, Land Rover, Toyota, Lexus, Mitsubishi y Nissan, así como caros relojes como Swiss Leger, Invicta. Y ahí ustedes vieron lo que hizo nuestra amiga Nuria Piera ayer con relación a la situación de Miki López y su esposa, la diputada, donde, mírenlo ahí, adelante, señor director. Y su esposa, la diputada Amalia Pilarte, con toda la familia, según el expediente de acusación. Nosotros lo que hemos hecho es trabajar. Bien, así, trabajando así, yo no llego a tener todos esos dos helicópteros y todos esos carros, ¿eh? Bueno, ella es diputada en La Vega, imagínense ustedes. Bueno, a Dios que la coja confesar, porque miren, yo no quisiera tener todos esos cuartos, con toda sinceridad, y se lo voy a decir con toda sinceridad, yo como arroz con huevo en mi casa, a veces lo como, y tú sabes lo que bueno que comer un arroz con huevo, y tú sabes lo bueno que yo me monto en mi vehículo, yo ando solo, y me siento en la playa allá en agua, allá cuando voy a la Tarana. Y camino solo en la Tarana. Y camino solo en todos los sitios. Y ando solo. Solamente con el poder de Dios. No tengo que involucrar a mis hijos en nada. Vamos a ver el editorial que tiene nuestro amigo Hipólito Mejía. Aquí el editorial de Don Luis
en esta semana del ex presidente Hipólito Mejía. Adelante, señor director. Editorial de Teleradio América, Hipólito Mejía, extrovertido, armador político, sagaz, accesible, buen esposo y padre ejemplar, amigo de los amigos, que no avasalló ni persiguió sus adversarios políticos, pero sobre todo comprometido con la democracia y profundamente dominicano. ¿Hizo el mejor o peor gobierno? La historia la conocemos. ¿Dejó en funcionamiento un esquema político? En sus manos no se creó corrupción ni impunidad. Y no se puede achacar más que errores políticos como el intento de repostularse a la presidencia. Presidentes van y presidentes vienen, y todo lo que vemos es cariño y apoyo del pueblo. Es muy bueno que, al ser popular como es él, alguien quiera que resurja políticamente como el ave fénix. Acúsenlo de lo que quieran, pero todos los líderes, hasta los contrarios, lo quieren a su lado. Hipólito Mejía hizo un gobierno asequible. Escuchaba a todos, y aunque a su manera, un tanto chabacana, distendida, le subía el ánimo a todos. Sabía cómo contestar las preguntas transpolíticas con un chiste. ¿Qué falta nos hace un presidente que escuche? Si no tenía la solución, infundía esperanza. Si fue un gobierno bueno o malo, pero hoy todavía es querido. Llegó papá. Ahí ustedes vieron el amplio editorial que le hizo el dueño de este canal, el señor Luis García, Hipólito Mejía. Vayan pues nuestras felicitaciones a nuestro amigo Hipólito Mejía, que es la realidad lo que dice ese editorial. Miren, por otra parte, en el día de hoy se está celebrando, o se celebró, o no sé, son las 2 de la tarde ya, las 2 y pico, casi las 3, la reunión del comité político. Ustedes saben que la situación del el expresidente Danilo Medina está un poquito crítica, donde su familia le ha echado por el suelo, parte de su familia le ha echado por el suelo ese gran gobierno que hizo el expresidente Danilo Medina. Y quieren quitarle la inmunidad del Parlacén, según el Frente Amplio y varias organizaciones, para joder con Danilo Medina y llevarlo preso. Ellos quieren hacerle un daño a el presidente Danilo Medina, que dicho sea de paso, el presidente Danilo Medina, independientemente, tuvo su luz y su sombra, como todos los presidentes, hizo un buen gobierno. Que al final lo dañaran su familia, bueno, es otra cosa, pero yo creo que para mí las visitas sorpresas fueron algo muy importante, que se desarrollaron y que se mantuvo la macroeconomía, la economía estable. Una de las economías más estables que había aquí era la economía de América Latina, la más estable era la dominicana. Y siempre nosotros teníamos una autosuficiencia en los artículos de primera necesidad, en cuanto a todo, había todo y estaba todo barato. O sea que quieren quitarle, vi una reunión de la presidenta del Parlacén y muchos diputados del Parlacén que se reunieron en el día de ayer o antes de ayer con el presidente Luis Abinader en ese sentido. Pero creo que el objetivo, vamos a oír lo que dice la gente del Frente Amplio. ¿Que podrían develar detalles que se desconocen? Bueno, mira, los diputados del Frente Amplio en el reglamento centroamericano hay un interés, hay una corte de constitucional para que de manera voluntaria el presidente de la República renuncie a su inmunidad. Ese es el primer proceso, porque como ha dicho el abogado que representa al Frente Amplio en materia del pueblo, toda la comisión gira alrededor de personas muy cercanas, incluyendo los familiares del presidente, y entonces no es posible que él esté sustraído de este. Para joder la pita, como dicen
Y yo creo que también la procuradora, con toda responsabilidad lo digo, miren Germán, está detrás de eso. Porque ustedes saben que el objetivo de miren Germán es llegar ahí donde Danilo Medina, para desacreditarlo, como lo hicieron a ella, que fue verdad que lo hicieron a ella, Jean Alain allá, cuando la estaban cuestionando para la alta corte. Pero vamos a ver qué pasa en ese sentido. Vamos a ver lo que pasa durante esta semana. El presidente Leonel Fernández dijo que él tenía inmunidad y que esa inmunidad era una inmunidad que tenía mucho carácter para eso, dijo el presidente Leonel Fernández. Miren, por otra parte, quiero referirme al caso de una noticia muy internacional, que es el caso del expresidente Nicolás Sarkozy de Francia. Ahí está el presidente Nicolás Sarkozy de Francia, el expresidente, que está siendo acusado por 6 meses por malversación y por... oigan bien, para que ustedes vean cómo son las cosas. Él está acusado porque se sobrevaluó en su campaña de dinero, en su partido político. Lo que no pasa aquí, aquí tú puedes cantar todo lo que tú quieras. Pero allá, vamos a ver, vamos adelante, señor director. Sarkozy es el primer expresidente francés condenado a una pena de prisión firme, aunque no irá a la cárcel. El año que no le ha sido condonado, de un total de 3, lo pasará en arresto domiciliario. La corte impuso penas similares para los juristas implicados. También 3 años de prisión, de los que solo deberán cumplir 1, además de varios años de inhabilitación para uno de ellos. Solo quiero asegurar una vez más ante la opinión pública que en Francia la justicia es absolutamente independiente. Sarkozy, que dirigió la República Francesa entre 2007 y 2012, estaba acusado de haber prometido a su abogado un lucrativo puesto en Mónaco. Además, los jueces investigan también si hubo financiación ilegal en su campaña electoral. El político siempre negó las acusaciones y también podrá recurrir la sentencia. La justicia presentó como prueba conversaciones interceptadas entre Sarkozy y su abogado, un procedimiento controvertido. Por ello, el caso judicial avivó un encendido debate en el país. Sinceramente, creo que es bueno que en Francia sea más fácil condenar a la gente en comparación con Estados Unidos. Para mí fue un presidente, es una pena, una pena. El exmandatario de 66 años está barajando la idea de regresar a la palestra política. Es lo que se llama un presidente y luego un país desarrollado con instituciones fuertes. Él está acusado y ya creo que va a cumplir 3 meses en prisión domiciliaria porque él se excedió en los gastos de los recursos de su campaña. Y tú sabes que le están haciendo eso, es porque él aspira de nuevo a la presidencia de Francia, para que ustedes vean cómo son las cosas. Lo que está caliente es Perú, señores. Los ex militares no quieren al comunista Pedro Castillo, al profesor, di que profesor, pero es lo más ñame que hay como profesor. Ese hombre, tú lo pones a hablar y no sabe hablar, y eso es un problema. Ahí vemos los ex militares peruanos llaman a un golpe contra el triunfo de Castillo. Señores, la situación está difícil con Keiko Fujimori. Ella dice que le hicieron un fraude con 200.000 votos. Ahí vemos al presidente Sanguinelli, que dice que no acepta eso. Ustedes saben que Perú ha tenido más de 5 presidentes en 2 años. Tuvo a se mató Alan García, tuvo a Vizcarra, tuvo... Vamos a oír lo que dice ese animal, porque eso es una yegua. Vamos a oírlo. Sí, en general, monopolios de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de los mercados. Que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido
en el marco de la reactivación económica. Pero Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio. Monopolio, señores, ustedes veanlo con un presidente ñame, ese tipo no sabe lo que es monopolio y Perú está del puta, esa gente no quiere ese hombre ahí. Y es comunista, fue apoyado por el comunismo de Maduro y por los rusos. Y usted sabe cómo están los norteamericanos. Quiero mandarle saludos, ya ahora sí, un saludo especial y un beso especial para mi amiga Ramonita allá en Puerto Rico y mi amigo, su esposo Javier. Ahí está Ramonita, una mujer extraordinaria, y ahí está su esposo Javier, que me han tratado con mucha deferencia cuando voy a Puerto Rico. Puerto Rico es un gran país, una gran isla, y realmente me siento orgulloso cuando voy a Puerto Rico, el gran trato que me dan esas dos personas que son, tienen un corazón sumamente lleno de buena voluntad. Vayan pues nuestras felicitaciones a Ramonita y a Javier allá en Puerto Rico. Miren, cambiando de tema radicalmente, arrestan un profesor, señores, un profesor de francés fue arrestado en una escuela de aquí, de la República Dominicana, señores. Fue arrestado, ya está arrestado el profesor, donde este, de forma virtual, ponía e insinuaba a los adolescentes a que se masturbaran. ¿Ustedes creen que es posible? Todavía no han dicho el colegio de donde es y no han dicho la persona, pero está ya preso en el Palacio de Justicia ese bandido. Miren, por otra parte, quiero informarle una noticia que el pueblo dominicano tiene que estar atento. Atento el pueblo dominicano. Miren, el ministro de la Presidencia ha dicho de que en este año que viene, en el mes de enero, viene la reforma fiscal. Eso lo dijo el ministro de la Presidencia, Macarrulla, ha dicho de que viene la reforma fiscal. Ustedes saben que para esa reforma fiscal, más aumento, sabiendo ustedes cómo está la situación, la reforma fiscal tienen ustedes que consensuarlo con los diferentes sectores del país, porque ustedes saben que es muy problemático. Ustedes saben lo que pasó en Colombia, los muertos que pasaron en Colombia, más de 34 personas muertas por una reforma fiscal. Y miren lo que dice Ramón Alburquerque, póngame ahí lo que dice Ramón Alburquerque rápidamente con relación a lo de la reforma fiscal. Adelante, señor director. Un solo marchante llamado Montilla, en los tribunales, perseguido y acusado porque tiene fraude por cerca de 30 mil millones, ese solo. Oye, usted me va a salir, ¿y cuántos fraudes como ese no habrán más? Entonces usted me va a venir que va a aplicarme más impuestos para cobrarme esos 800 millones de dólares que hacen falta. Pero es que la misma gente que estaban junto a Danilo y al PLD en el saqueo vil del pueblo dominicano están ahora también. ¿Y qué garantía tengo yo de que no saquearon el país diciendo que vendían tal cantidad de electricidad sin que la hayan entregado? Dígame usted. ¿Qué hay contrarrestando lo que viene por ahí, la reforma fiscal? Lo que viene mañana, señores, San Luis, es una huelga, y va a ser una huelga de choferes. Según Juan Ubiere, dice que va a paralizar a San Luis y van a haber huelgas esporádicas en todo el país. Van a haber huelgas esporádicas en todo el país en el caso del transporte. Y van a haber huelgas sorpresa de choferes en la zona metropolitana del país, según dice Juan Gobierno. Señores, hemos terminado en este su espacio de Frente a la Verdad. No sin antes decirles que el próximo domingo estaremos con ustedes dándoles las informaciones más importantes en todos los ámbitos, en el ámbito nacional e internacional. Saludos para el pequeño que está viendo este programa y saludos para Reinaldo allá en Cinevisión, Canal 19. Buenas tardes y buen provecho.